¿Qué tal, amigos del ático? Bienvenidos todos. El cuento de hadas que prometía ser tras la boda de los príncipes de Gales en 1981 acabó en divorcio en 1996. Más concretamente, el 28 de agosto fue la fecha oficial del cese de su matrimonio. Así es que estamos a unos pocos días de esa fecha, pero también lo estamos de la fecha en que se conmemora el vigésimo aniversario del trágico accidente de circulación, entre comillas y sin comillas, con muchos agujeros negros, como ya hemos visto en este canal. Así es que, por lo tanto, la vida de los príncipes de Gales, oficialmente separados, duró tan solo un año, hasta que el fatídico 31 de agosto de 1997, un año después del divorcio, Diana de Gales fallece en el túnel d'Alma en París. Y tras el desenlace final de Lady Di y su, parece ser, la última pareja Dodi Al-Fayed, el magnate de origen egipcio, magnate de Hollywood y otros negocios, el público de todo el mundo lloró a la más mediática y también querida. Eso fue y sigue siendo un hecho bastante constatado aún hoy, 20 años después de su fallecimiento. Como digo, a la más mediática y a la más perseguida de todas las celebridades que ha dado el firmamento de las estrellas de cualquier ámbito, por famoso que éste haya sido. Se fue la persona que más interés ha despertado en vida y todavía su figura y su llama siguen vivas, como lo demuestra, por ejemplo, este vídeo. Y, por supuesto, esta llama, la llama de la libertad, porque ya es simbólica de Diana, pero esta llama es una réplica de la que sostiene la estatua neoyorquina en la bahía del río Hudson, que fue un regalo del rotativo International Herald Tribune a la ciudad de París en 1989, 8 años antes de la colisión mortal del coche. Muy probablemente manipulado, como ya se ha publicado en numerosos medios, en el que viajaba la princesa del pueblo y que colisionó con el 13º pilar del túnel. Este es uno de los muchos símbolos de origen eminentemente masón que hermanan Francia con los Estados Unidos de América. Os invito a ver el vídeo en este canal donde se desarrolla la investigación sobre las circunstancias del llamado accidente. Y en medio de la conmoción internacional, el sábado 6 de septiembre, en la abadía de Westminster, tuvo lugar el funeral donde Elton John, amigo de Diana, cantó Adiós, Rosa de Inglaterra, en clara alusión al significado ocultista del mito que rodea a la diosa Diana, el mismo nombre de la mítica Lady Diana, princesa de Gales y reina de corazones de todo el pueblo, no solo británico, sino también de todos los rincones del planeta. La diosa Diana, diosa de la caza y representando la divinidad femenina frente al dios Júpiter, dios del sol, y recordando un culto pagano de ofrenda ampliamente practicado en ritos ancestrales muy antiguos que no son desconocidos para la élite mundial de todos los tiempos.
Esta es la isla en la que supuestamente está enterrada la princesa Diana y que ha sido remodelada para estar lista justo antes del próximo día 31. La propiedad se halla dentro de la finca de los Spencer, que tiene 500 años de antigüedad. El conde de Spencer, hermano de la princesa, es el noveno de la noble estirpe de la familia de Diana y es el que se hace cargo del panteón familiar. Aceptó reacondicionar el memorial después de que varios amigos de la princesa denunciaran en varias ocasiones el mal estado en que se encontraba el recinto. Sin embargo, la ubicación exacta de la tumba de Diana nunca se ha hecho pública. Los visitantes pagan hasta casi 25 euros para entrar a la finca, pero no tienen permiso para acceder hasta el santuario, que es el posible lugar donde podrían reposar los restos de Lady Di, pero tan solo lo sabrían sus hijos y la familia Spencer. Muchos aseguran que Diana fue enterrada en el bosque para favorecer su parecido con la diosa Diana. Charles Spencer, sin embargo, afirma que debía proteger su memoria lejos de posibles actos vandálicos. Pero lo cierto es que el recinto Oval es un misterio. No tanto así el memorial de homenaje en Harrods, los emblemáticos almacenes de Londres, propiedad de la familia Lafayette, donde se exhibe un altar cargado de esoterismo ancestral al más puro estilo simbólico y donde no falta de nada para inmortalizar algo que mucho nos recuerda a los rituales paganos desde los antiguos merovingios, pero también del antiguo Egipto, de los cuales iglesias de Occidente hoy en nuestros días toman imágenes e iconos que están presentes y que podemos comprobar en muestras paganas y religiosas de varias culturas. De cualquier ámbito, por famoso que éste haya sido. Se fue la persona que más interés ha despertado en vida y todavía su figura y su llama siguen vivas, como lo demuestra, por ejemplo, este vídeo. Y, por supuesto, esta llama, la llama de la libertad, porque ya es simbólica de Diana, pero esta llama es una réplica de la que sostiene la estatua neoyorquina en la bahía del río Hudson, que fue un regalo del rotativo International Herald Tribune a la ciudad de París en 1989, 8 años antes de la colisión mortal del coche. Muy probablemente manipulado, como ya se ha publicado en numerosos medios, en el que viajaba la princesa del pueblo, y que colisionó con el 13º pilar del túnel. Este es uno de los muchos símbolos de origen eminentemente masón que hermanan Francia con los Estados Unidos de América.
es a Diana, y que ha sido remodelada para estar lista justo antes del próximo día 31. La propiedad se halla dentro de la finca de los Spencer, que tiene 500 años de antigüedad. El conde de Spencer, hermano de la princesa, es el noveno de la noble estirpe de la familia de Diana y es el que se hace cargo del panteón familiar. Aceptó reacondicionar el memorial después de que varios amigos de la princesa denunciaran en varias ocasiones el mal estado en que se encontraba el recinto. Sin embargo, la ubicación exacta de la tumba de Diana nunca se ha hecho pública. Los visitantes pagan hasta casi 25 euros para entrar a la finca, pero no tienen permiso para acceder hasta el santuario, que es el posible lugar donde podrían reposar los restos de Lady Di, pero tan solo lo sabrían sus hijos y la familia Spencer. Muchos aseguran que Diana fue enterrada en el bosque para favorecer su parecido con la diosa Diana. Charles Spencer, sin embargo, afirma que debía proteger su memoria lejos de posibles actos vandálicos, pero lo cierto es que el recinto oval es un misterio. No tanto así el memorial de homenaje en Harrods, los emblemáticos almacenes de Londres, propiedad de la familia Alfayet, donde se exhibe un altar cargado de esoterismo ancestral al más puro estilo simbólico y donde no falta de nada para inmortalizar algo que mucho nos recuerda a los rituales paganos desde los antiguos merovingios, pero también del antiguo Egipto, de los cuales iglesias de Occidente hoy en nuestros días toman imágenes. ¿Qué tal, amigos del ático? Bienvenidos todos. El cuento de hadas que prometía ser tras la boda de los príncipes de Gales en 1981 acabó en divorcio en 1996. Más concretamente, el 28 de agosto fue la fecha oficial del cese de su matrimonio. Así es que estamos a unos pocos días de esa fecha, pero también lo estamos de la fecha en que se conmemora el vigésimo aniversario del trágico accidente de circulación, entre comillas y sin comillas, con muchos agujeros negros, como ya hemos visto en este canal. Así es que, por lo tanto, la vida de los príncipes de Gales, oficialmente separados, duró tan solo un año, hasta que el fatídico 31 de agosto de 1997, un año después del divorcio, Diana de Gales fallece en el túnel de Alma en París. Y tras el desenlace final de Lady Di y su, parece ser, la última pareja Dodi Alfayet, el magnate de origen egipcio, magnate de Hollywood y otros negocios, el público de todo el mundo lloró a la más mediática y también querida. Eso fue y sigue siendo un hecho bastante constatado aún hoy, 20 años después de su fallecimiento, como digo, a la más mediática y a la más perseguida de todas las celebridades que ha dado el firmamento de las estrellas. Os invito a ver el vídeo en este canal donde se desarrolla la investigación sobre las circunstancias del llamado accidente. Y en medio de la conmoción internacional, el sábado 6 de septiembre, en la abadía de Westminster, tuvo lugar el funeral donde Elton John, amigo de Diana, cantó Adiós, Rosa de Inglaterra, en clara alusión al significado ocultista del mito que rodea a la diosa Diana, el mismo nombre de la mítica Lady Diana, princesa de Gales y reina de corazones de todo el pueblo, no solo británico, sino también de todos los rincones del planeta.
la diosa Diana, diosa de la caza, y representando la divinidad femenina frente al dios Júpiter, dios del sol, y recordando un culto pagano de ofrenda ampliamente practicado en ritos ancestrales muy antiguos que no son desconocidos para la élite mundial de todos los tiempos. Esta es la isla en la que supuestamente está enterrada la princesa.